Hoy vamos a tener la segunda parte de En busca del arca de Noé, pero mirad que el título añadía una palabra más en exclamación, hallada. Y he de confirmaros que la hallamos. Y no porque sea tan difícil de hallar, sino porque fuimos al lugar correcto, al lugar que Ron Wyatt ya había determinado como el lugar donde el arca de Noé se aposentó. Y hoy en lo que vamos a ver no son sencillamente las filmaciones referentes al hallazgo o a lo que fuimos viendo durante todos esos días, sino que va a ser algo distinto. Pero antes de entrar en detalle en el tema, bueno, ya veis que hoy voy un poco vestido distinto de lo habitual en las presentaciones, y es porque este era más o menos el atuendo que todos llevábamos estando allí. Y os lo digo porque después vais a ver algo que deberé explicaros. Pero antes de nada, quiero que contempléis la imagen de portada. ¿Sabéis? Esta es la primera imagen que podías ver cuando llegabas a ese lugar. Lo que algunos dicen, una formación rocosa y de arena. Pues mirad precisamente algo que ha salido esta semana y que quería mostraros. Es una noticia. Construyen el arca de Noé babilónica en la India. ¿Y cómo puede ser arca de Noé babilónica? Mirad qué nos dice esta noticia. Esta semana fue inaugurada la réplica Arca de Noé Babilónica, construida en la ciudad de Kerala, al sureste de la India. Redonda y con un peso aproximado de 35 toneladas, fue construida con juncos, madera y bambú. Enseguida hay algo que destaca, su forma redonda. ¿Realmente es lo mismo que hemos visto en la imagen? Pues mirad qué nos dice este artículo. A principios de este año, el Museo Británico puso de manifiesto la existencia de una tablilla de arcilla de la antigua Mesopotamia, actualmente Irak, con casi 4.000 años. Ella tenía detalles sobre la construcción de un arca gigante que debía abrigar animales de dos en dos. Pero no es una referencia a la historia del Antiguo Testamento que habla sobre el arca de Noé. Aunque es una historia similar, se describe la construcción de una embarcación redonda y no rectangular, como cita la Biblia. Bueno, la Biblia tampoco cita que sea exactamente rectangular. Aún así, esto ha generado el desacuerdo entre los arqueólogos. Irving Finkel, responsable de la traducción de las inscripciones de la tablilla, pasó 20 años estudiando el tema y publicó un libro, El arca antes de Noé. Él es un experto en lenguas antiguas. Esta semana fue inaugurada la réplica, Arca de Noé Babilónica, construida en la ciudad de Kerala al sureste de la India. Redonda y con un peso aproximado de 35 toneladas, fue construida con juncos, madera y bambú. Tiene dos niveles, en la parte de arriba una casa y abajo un amplio espacio para los animales. Para la construcción de esta embarcación no se utilizó herramientas modernas como pegamento o clavos. Todo el barco está sujetado con cuerdas, pues la idea es, o era, recrear las condiciones disponibles hace 4.000 años. La original era de unos 75 metros de diámetro y paredes de 6 metros de altura. Podéis ver la fotografía, esa forma circular, pero el artículo sigue diciendo. El equipo dijo que la parte más difícil de la reconstrucción fue recubrir el exterior y el interior de la vasija con el betún, que la haría a prueba de agua. El betún de la India se utiliza para la impermeabilización, ya que se seca muy rápido, pero a medida que se derrite fácilmente con el calor, termina siendo extremadamente difícil trabajar con él. El largo del proceso de la construcción del arca fue filmado y saldrá al aire en un programa de televisión del canal inglés Channel 4 de la BBC. Finkel dice que el arca no podría haber sido tan grande como se describe en la tablilla original. Para él, este sería el diseño original. Esta historia fue muy conocida muchos años más tarde. Es posible que los judíos adoptaron la historia al libro del Génesis,
que ocurrió alrededor de 1750 a.C., según Finkel. Bien, hay algunos detalles que verdaderamente difieren del relato bíblico. Primero es su forma. Segundo, aquí nos describe dos niveles. Pero hay algo interesante. Mirad cómo se nos dice, no solo la forma, sino de qué estaba hecha, juncos, madera y bambú. En la Biblia el relato no tiene nada que ver. Nos dice madera de gofer, que ya vimos en las conferencias que esa madera de gofer era algo más de lo que se conocía hasta para muchos hace poco. Pero mirad cómo además nos está hablando aquí del sistema para impermeabilización, betún. Y con el calor dice que se seca muy rápido, pero a medida que se derrite fácilmente con el calor, termina siendo extremadamente difícil trabajar con él. Sabéis, el Arca de Noé estuvo expuesta a temperaturas muy acentuadas, muy subidas, porque no solo emanó agua de abajo y agua que cayó desplomada, con hielo y lo que queráis, sino además porque también hubo efecto volcánico y no toda el agua salía fría, por supuesto. Además de acompañado de masas de rocas y demás. Entonces, bueno, ya vemos que si el Arca de Noé hubiese sido hecha así, seguramente no hubiese aguantado absolutamente nada, ya por el material hecho, con la que fue descrita aquí, al menos. Después termina dando una puntilla. Parece ser que los judíos copiaron esta historia y la pusieron en el Génesis. Vamos a ver el vídeo, el tráiler de este documental, Arca de Noé Babilónica. It's one of the most enduring stories in human history. The Ark is one of the most iconic things in the whole world. Everybody has heard of Noah's Ark. But what's the truth behind it? Now a chance discovery in a suburban home may reveal the answers. This document has radically changed our understanding of the whole Ark story. Every line in it is like gold dust. Armed with extraordinary new evidence, a team of experts is setting out to build the real Noah's Ark. Detailed specifications are given us. We estimate this boat will weigh about 35 tons. Maybe it's all going to fall apart. Marvelous. It's absolutely marvelous. The real Noah's Ark, Sunday at 8 on 4. Por desgracia, seguramente este documental va a ser mucho más seguido que todo lo que hemos hecho nosotros y aún estamos preparando para hacer el documental amplio, extenso y con todo el contenido necesario para demostrar que donde nosotros fuimos era la verdadera Arca de Noé. Pero ya sabéis, el mundo funciona así. Y mirad, algo que he de agradecer a esta persona, a Omar. Es un colaborador habitual nuestro. Y mirad qué me ha escrito precisamente, ya veis la fecha, en este email del 21 de septiembre. Hola Víctor, espero que todo le esté saliendo bien por allá por Ararat. Seguiremos orando por ustedes. Hoy me llamó la atención al entrar a Google Earth para ver el Arca de Noé. Creo que hacía más de un año que no lo hacía y me encuentro que ahora ellos han incorporado vista 3D del terreno en esa zona. No sé si lo habías visto ya, pero es impresionante visto de esa forma. Como se ve perfectamente la forma del barco, que a ninguno, creo que después de ver esa imagen, le puede llegar a caber algún tipo de dudas de que lo que hay allí es un barco. Yo hice una captura de mi pantalla y lo subí a Ustream para que lo veas, aunque supongo que lo podrás ver tú mismo en Google Earth en las coordenadas que veis aquí. Igual acá te dejo el vídeo que grabé, que no es de gran calidad, pero es el que os vamos a mostrar, porque si sobre el terreno se veía muy bien, mirad precisamente en 3D desde Google Earth.
Le agradezco mucho a Omar precisamente porque yo no había visto estas imágenes y cuando precisamente las he podido visualizar, uno se queda sorprendido que estas personas de Google Earth que han hecho el 3D no han hecho ningún amaño para que eso aparezca como un arca. Es lo que aparece en 3D. Entonces, esto debería hacer pensar a muchas personas, y en especial a algunos que han querido echar por tierra lo que Ron Wyatt presentó, y que gracias a Dios hemos podido verificar que era absolutamente cierto. Y lo que iremos presentando, ya os he dicho, es mucho material y algunas evidencias realmente aplastantes. Aunque ya sé, como siempre, algunos aún no querrán ver ni creer. Pero quienes hemos estado allí, realmente no tenemos ni la menor duda. Esta era la expedición que fuimos precisamente a Ararat. De izquierda a derecha tenemos a Ángel Berna, el autor del selfie. A un servidor, Víctor Sanvicens. Kevin Fisher, de Ark Discovery. Él estuvo en contacto con Ron Wyatt, estuvo tres veces junto, bueno, añadiendo esta vez que ha estado con nosotros a ese lugar, nos sirvió de guía excelente, tenía coordenadas de ciertos lugares que ya iremos mostrando en las imágenes, y aunque con él, por desgracia, solo me podía entender por señas y poca cosa más, la verdad es que llegamos a compenetrarnos bien, gracias también a los traductores que teníamos, como algunos de los que veis aquí, y sinceramente creo que es una persona que está luchando por mostrar la verdad, tal como nosotros hacemos aquí, y no creo que sea la última expedición que hagamos juntos. Ya os hablaré después de esto. Luego vemos también a la persona que tenemos enfrente, a Samuel Comabella. Gracias a él estabais informados por Twitter prácticamente de todo lo que hicimos allí. Después atrás tenemos a Wallace da Conceição, después que era nuestro traductor básicamente de inglés, lo domina muy bien. Frederic Altimiras, que ya lo conocéis también por algunas presentaciones, al igual que Ángel, y al igual que a mi hermano Josep Sanvicens.